aire nuevo el que vendrá después. Si no salió como pensamos, si nada puede ya salvarlo, está bien. Un álbum que ahorita fuera del aire platicábamos que en realidad viene con una especie de contraparte, un cortometraje. Y me gusta también como pensar en esta posibilidad de desdoblar una rola hacia otras posibilidades, en este caso las audiovisuales. Sí, fue un reto padre porque haz cuenta que yo fui artista independiente 7 años y medio. Luego llego a Universal Music, hago mi primer disco y cuando lo voy a lanzar, pandemia. Entonces fue como madre. Y luego me dicen, bueno, pues hagamos el que sigue. Y yo dije, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora de qué escribo? Porque pues todas mis decepciones amorosas recientes, lo que sea que a mí me inspira, pues ya lo había escrito. Entonces ahora lo que hice fue, después de escuchar, creo que Natalia Lafourcade en un podcast dijo que para ella las canciones son Polaroids. Y dije, esa idea me vuela a la cabeza. Me voy a ir por mi vida viajando en el tiempo con una Polaroid y voy a encontrar momentos en los que no tienen canción. Y entonces así tal cual me fui cronológicamente por mis años, por mis parejas, por mis momentos que no tenían rola, escribí este disco. Y cuando ya lo tenía listo, ajá, dije, corriendo, porque me gusta mucho el running, salí a correr y me reventó la tacha ahí. Dije, ¿qué tal si conecto todos los videos? Estaría cabrón, no sé qué. Entonces ya me llegué a la casa, empecé así a rayonear hojas y este viene de aquí, y esta persona. Y al final terminamos 50 personas en un foro, volviendo realidad este pueblo que se llama Más Allá del Dolor, donde todos los personajes se interconectan y van de cierta forma dándole sentido a este disco, y está disponible ya en mi canal de YouTube.